¿Eres un ratón? Buenos días. Buenos días. Qué bonita. ¿Cómo amaneció? Bien. Buenos días. ¿Y esto? Mi papá nos prepara desayuno. Y eso me estoy dando cuenta. Gracias. A ver. Va muy bien. Por favor. Oh, qué rico. Chocolate. ¿Qué te pasó ahí? Le pegué en el trabajo, hija. Pero su mamá anoche me puso cáscara de huevo y quedó sensacional. Listo. Me curé. Ya estoy mejor. Ojalá les guste, estoy desentrenado. A ver. Amor, Eco. Gracias. No se le olvide que ahí le quedó el jarabe a mi mamá, el de la tos. Que por favor se lo tome caliente. ¿Y usted viene a almorzar esta tarde? ¿Quién sabe, mija? Bueno, pues lo espero esta noche. ¿Cómo está de bonita? Ya, váyase. Váyase. Estatua. Juan, estatua. Este es el Noticiero Nacional. Bogotá, la Arena Suramericana se engalana para recibir a los ilustres huéspedes que asistirán el 30 de marzo a la novena Conferencia Panamericana, en la cual se discutirá temas de vital importancia para todo el continente. Se han efectuado toda suerte de obras públicas en la ciudad y nuestra capital está verdaderamente preparada para tan magno evento. Se rumora que la ciudad estará infiltrada por miembros de izquierda nacionales que estarían forjando un plan muy bien orquestado para torpedear el encuentro interamericano. El ministro de Relaciones Exteriores, el conservador Laureano Gómez, invitó a los dirigentes liberales tradicionales y excluyó al líder populista Jorge Eliécer Gaitán. Este incidente ha generado descontento y conmoción entre sus seguidores, quienes lo dan como virtual ganador de los comicios presidenciales del año próximo. La popularidad del doctor Jorge Eliécer Gaitán se catapultó cuando convocó a varias manifestaciones populares, entre ellas la Marcha de las Antorchas, que reunió a centenares de personas que desfilaron de noche como expresión de protesta de los presuntos atropellos cometidos por el gobierno conservador del doctor Mariano Ospina Pérez contra el liberalismo, oportunidad que aprovechó el caudillo
para elevar una plegaria incendiaria contra el primer mandatario. Señor presidente, la violencia. Papá, ¿ese eres tú? La defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. Salí guapísimo. De podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de Colombia. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para... Quedó contento después de verse, ¿no? Sí. ¿Será que lo conocen en la calle? De pronto. Debería decir que le pagara. Pero es que es natural. Gaitán y yo crecimos en el mismo barrio. Ay, mi hijo. Cuando Gaitán tenía su edad, era abogado. Había salido del barrio y estaba en Italia estudiando yo no sé qué cosa. Se fue un golpe de suerte. Ay. Mire, necesito que me compre esto. ¿Qué es? Son los útiles que le pidieron a Magdalena. ¡Magdalena! ¡Voy! Ay, venga, le doy la plata. No se me va a tirar esta plata en cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Adiós. Adiós. Hola, si consiga trabajo hoy. Uy, esta chachina que lo que está tragando que esa cosa como un demonio. Estatua. Ya. Señores, pueden retirarse, ya completamos el personal. Señor, llevamos toda la mañana acá, no nos haga esperar. Nos haga perder el tiempo. Los que quieran pueden volver dentro de un mes. ¿Chino consiguió algo? No, está grave. Ayúdeme con su jefe. Vuelva por ahí en 2 meses. O asómese por los lados del campín. No, ya fui, no hay nada. Si yo sé de algo, le aviso. ¿Hablamos? Gracias. Buenos días. Señorita, ¿de casualidad necesitan un proyeccionista acá? No, señor. ¿Segura? Sí. ¿Me vende una entrada, por favor? Gracias. Impedir, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta hora de barbarie, podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de Colombia. Esta línea pequeña y delgada que comienza aquí termina en el índice. Eso significa una aptitud como obrero especializado, mecánico automotriz o carpintería. ¿Solo eso? Solo eso, Juan. Para aspirar a cosas grandes hay que comenzar con las pequeñas. Porque luego el movimiento genera movimiento. Los peldaños se hay suben que... uno por uno. Profe, ¿hace cuánto vengo a ver, no? Años. Es que yo algún día le voy a pagar todo lo que usted ha hecho por mí. Es que usted es mi único amigo y la persona en la que más confío. Y yo quisiera hacerle una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Sencillo, haciéndola. Bueno. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Por qué me lo pregunta? Porque es que, de un tiempo para acá, yo creo que yo soy la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador. Y de otro tiempo para acá vengo pensando que soy la reencarnación, pero del general Santander. Y dígame, ¿es algo que usted piensa o que está seguro? Unas veces lo pienso y otras estoy seguro. Lo que pasa es que lo pienso cuando estoy sin trabajo, jodido y con problemas con María. Pero cuando vuelvo a coger confianza en mí, yo sé que nací para grandes cosas. ¿Qué cosas? No sé, esas cosas que han hecho cambiar el mundo. Déjeme ver su mano.
es Juan. Y esas grandes cosas que me dice están en su mano. Tampoco están en la mía. Se me ha dicho que hay cosas que no aparecen en la palma de la mano. Pero sí, pero son cosas intrascendentes, intimidades. Pero lo que hace el destino, eso está por fuerza, créanlo. Y en cuanto a la reencarnación, si hipotéticamente existe, uno no puede reencarnar su alma en muchas almas, una, dos, tres, cuatro. No, un alma se reencarna en un alma solamente, ¿o me equivoco? Doctor, usted me ha dicho que yo tengo habilidades en el área automotriz, ¿cierto? Pero sí, claro, sí está en su mano. ¿Acá? ¿Mm? El carro es su amigo. Usted lo cuida a él, él lo cuida a usted. ¿Mm? ¿Lo vimos o qué? Sí. Yo creo que no. ¿Qué le faltó? Los espejos, Juan. El espejo es el que le deja saber usted dónde está, qué lo rodea. Allá. Y acá el horizontal. ¿Listo? Lo vemos. Close, primera. Starter. Hágale, pues. Suavecito. Suavecito. Suavecito que le corcovea. Suavecito que le corcovea. Más gasolina. Más gasolina. Eso. Eso. Cuidado, cuidado. Con las dos manos. Con las dos manos. Eso. ¿Qué le está pidiendo el carro? Oiga el carro. Oiga el carro. El carro le pide. ¿Qué le está pidiendo? ¿El cambio? El cambio, segunda. Close. Suavecito, suavecito, suavecito que lo volvés. Eso. Estoy manejando. Juan, manejar un carro es una responsabilidad muy grande. Mucho más si es servicio público. Tiene que dar ejemplo de compromiso y respeto con la ciudadanía. ¿Quién me está mirando? Nos vamos a matar. Dos manos. Dos manos. Juan, este oficio del taxista es una cosa muy sutil. Hay que tratar bien al pasajero. Hablarle, pero no tanto. Y tampoco que parezca un funeral aquí adentro. Tiene que llevar esto con mucha dignidad y mucho orgullo. Y sobre todo, nunca se le olvide. El nombre de todos nosotros está en su... Cuidado, ya lo vio. Frene, Juan. Ese no es el freno, nos va a matar. Este sí es mucha bestia. Hola, Turulato. Cuidado con la tuerca que está allá adentro. Ya vuelvo. Usted se queda cuidando el carro. ¿Será que eso sí lo puede hacer? Claro. Si quiera. En la 40 hay un montallantas. El pro siempre hasta el fondo para el cambio. Primera, atrás. Los espejos. Espejo. Y ahora, la horizontal. El derecho. Joven, no dejen la herramienta afuera que la pueden robar. Doctor Gaitán, muchas gracias. ¿Necesita ayuda? No, señor, ni más faltaba. Muy amable, gracias. Buen día, hasta luego. Feliz día, sí, señor. Doctor Gaitán, es que quería decirle que mi familia y yo somos gaitanistas. Qué bien, qué bien. ¿Ya iba a las marchas, joven? Por supuesto, doctor Gaitán. Todas son grandiosas. En la última que estuve se me erizaron todos los pelos. Sobre todo cuando usted dijo, no soy un hombre, soy un pueblo que me sigue. Fue grandioso, señor. ¿Y ese taxi es suyo? No, no, señor, de mi hermano Vicente, pero en lo que le podamos ayudar. Pásase por mi despacho, cuando pueda.
señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta ola de barbarie, podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de Colombia. Siga ese carro verde que vaya adelante. Con todo respeto, señor, yo no quiero problemas con la ley. No es para problemas, es que el señor que va manejando ese carro es el amante de mi mujer y necesito saber dónde vive. Hágame la caridad. Ay, ¿otra María Félix? Sí, sí. Agárrese. No lo vaya a perder. Están pintadas las mujeres siempre detrás de la plata. Mire estas casotas. Ah, se nota que es un hombre con mucho billete. Qué barrio tan bonito. Vaya, seré más pegadito. Va a girar a la derecha. Tranquilo. Me quedo aquí. ¿Cuánto le debo? Hombre, esta no se la cobro. Pero usted vaya y cójala. Y pille la infragante, ¿oyó? Acuérdese, jefecito. Por ahí de ladito se va consiguiendo otra. Gracias, gracias. ¿Cómo le está yendo en el colegio? Bien. ¡Bonito! ¡Mi cuaderno! No, señora, tome. Si necesita más, le dice a algún amiguito allá que le preste. Bueno. Y me voy a llevar el color rojo. Ah, ¿por qué? ¿No ve que lo necesito para hacer una tarea? Yo también estudio. Lotería Capital. Lotería Capital. Mi compañero es doctor. Mucha suerte, doctor. ¿El doctor Gaitán? Sí, señor. El doctor trabaja en el edificio del frente. Lotería Capital. Lleve su numerito, señor. ¿Usted sabe si él toma esta ruta siempre para almorzar? Sí, señor, él almuerza en el Continental. ¡Lotería Capital! ¿Cómo es que se llama el señor que anda con él? Es que a mí siempre se me olvida el nombre. Don Plinio, él trabaja en el Partido Liberal. ¡Lotería Capital, señores! Vea, su numerito de la suerte. Pero él no tiene guardaespaldas, ¿cierto? El señor, ¿qué es lo que hace? Soy periodista. Lo que pasa es que soy nuevo, usted sabe que subir peldaño por peldaño. Me hubiera dicho antes, el doctor no tiene guardaespaldas. Qué responsabilidad, con tanta amenaza que recibe. Haga fuerza para que el doctor llegue a la presidencia. Donde él llegue a la presidencia, nosotros seremos salvados. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ponga eso en su columna. Claro que sí. Lotería Capital, señor. Claro que sí, a la peluya. ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, sí, no. Ya debemos ver cómo
está? Para mí. Te agradezco. ¿Qué onda la suerte? ¿Y si le ofrezco mis servicios como guardaespaldas? Ay, Juan, por favor, mírese. Quédale un trabajo que usted sepa hacer, albañil, celador. No pierda esta oportunidad. Igual, tranquilas. Jorge Eliezer y yo somos muy parecidos. Los dos nos criamos en el mismo barrio, en el Egipto. Y siga con el barrio. Bueno, me coge la noche. Está muy buen mozo. Está igualita la primera vez que me invitó a salir. Dame. Cómprele una cinta al sombrero, que era de su papá, y está muy achacado. Mamá, gracias. La bendición. Que la Virgen del Carmen me lo acompañe y me lo proteja. Gracias por recibir a este, su humilde servidor. Yo, como patriota y liberal, pensando en su causa política, he decidido ayudarlo en su lucha. Caballero. Gracias. ¿Qué ayudarlo? Deseo ser parte de su lucha. Por eso he venido donde usted, el líder del pueblo. Ofrecerle mi servicio. Puedo hacer de conductor, de asistente personal, hasta su guardaespaldas. Lotería Capital, señores. Lotería Capital, señor. Muchas gracias, caballeros. Buen día. Lotería Capital. Buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Quisiera hablar con el doctor Gaitán. ¿Su nombre? Juan Roa Sierra. No, yo no lo veo agendado. ¿Para qué sería? Es un asunto personal. ¿Tiene cita? No, pero el doctor Gaitán me dijo que viniera, me dio esta tarjeta. Sí, sí, sí. Bueno, señor Roa, pero ¿y usted va a entrar o se va a quedar ahí parado todo el día? ¿Cómo hacemos? Y era mucho más importante la inversión. Yo todavía no estaría muy de acuerdo con firmar eso. Tome asiento, por favor. ¿En qué sentido? No le veo ninguna garantía para el trabajador colombiano. A ver, doctor, esas son las mismas condiciones que nosotros hemos firmado en todos los países, no las podemos cambiar. Que los trabajadores tengan derechos y oportunidades. De esa manera sí accedemos. Irse en contra de la inversión extranjera, lo único que le va a traer son enemigos. Perdón, ¿inversión o explotación? ¡Ah! Mire, yo hace mucho hubiera podido armar una revolución, pero no estoy de acuerdo con la anarquía para el país. ¡Pero sí estoy de acuerdo con sabotear la conferencia! ¡Comunista! No, soy ningún comunista y se va inmediatamente de mi despacho. ¡Delincuentes borrachos y putas! ¡Esa es la mierda de los gaitanistas! Dile a su jefe que dé la cara o es que le da miedo. ¿Qué advertido, señor? ¿Advertido de qué? A mí no me asustan sus amenazas. Mucho menos de un extranjero. Tal este pisco. Doctor, doctor. Lo que pasa es que aquí el señor dice que tiene una cita con usted. ¿Recuerda su nombre? Juan Roa Sierra. ¿Y en qué le puedo colaborar, señor Roa? Muchas gracias por recibirme, doctor Gaitán. Sí. Excelentísimo, doctor Gaitán. Qué pena interrumpirlo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Pero dígame, ¿qué necesita, Dios?
Yo vine, doctor Gaitán, porque usted me dijo que me pasara por su oficina. ¿Tiene algún problema jurídico que le ayudemos a resolver? No, no, señor. Lo que pasa es que yo soy pobre, doctor Gaitán, y he venido a ofrecerle mis servicios, así como usted muy amablemente me ofreció los suyos en el parque, ¿recuerda? Ah. Yo le puedo servir de mecánico, portero, celador, la persona que... No, yo no pongo en duda sus aptitudes, pero en este momento yo no tengo el poder. Hable con el gobierno, pídales cacao, que deben tener trabajo. Doctor Gaitán, yo no creo que una persona con el poder que usted tiene, siendo el líder del pueblo, no me pueda echar una manita. ¿Qué tal? Yo le puedo hacer de chofer ahora que entra en campaña, para transportarlo de un lado a otro. ¿Y no le bastó con dañar el taxi? Qué buena memoria, doctor Gaitán. Mire, yo sé que la situación es bastante difícil, está apremiante, pero yo no puedo hacer nada hasta no estar en Palacio. Escríbale una carta al directorio liberal, al directorio conservador. Señor Roa, ¿usted tiene familia? Creo que sí, doctor Gaitán. Esposa María, mi hija Magdalena, la chiquita. ¿Cuántos años tiene? 7 años. Está en la escuela. Cecilia, hágame un favor. Entréguele aquí al señor Roa unas berenjenas para que le lleve a la familia. Y a mí me regala un vaso con agua, ¿sí? Ya no es para tanto, deje esa cara. Si el doctor Gaitán no le dio trabajo, bueno, se consigue otro. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese anillo, deje ver. ¿Dónde consiguió esta cosa tan horrible? Es horrible. Lo compré en el centro, una señora que vende alhajas me lo dio. Para la buena suerte. ¿Cuánto le costó? 2 pesos. Pero es de la plata que mi mamá me dio para el sombrero. ¿A usted no le da pena tirarse la plata en esas pendejadas? Es metálico. ¿Por 2 pesos? Sí, pero con 2 pesos podemos comer y podemos invitar a su mamá y a Vicente. ¡Ay, no exagere! ¿Cómo más bien? ¿Usted hace cuánto no tiene un trabajo constante? Que le dure más de una semana. ¿Lo hice por lo de la embajada? Eso no es mi culpa. Quería no era alemán. ¿Qué hago? Yo siempre lo he apoyado en todas sus locuras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me estás echando en cara? No, pero hay un límite. Yo devuelvo el anillo. No hay problema. No, el anillo es lo de menos. María, venga. No se moleste por las... Ah, venga, eso es una tontería. Dígame que es de verdad. Cuando arregle su cabeza hablamos. ¿Y eso? Gracias. Cuando las cosas pasan, pasan por algo. Al menos lo conoció personalmente. Juan, está limpiando las calles y los muros por lo de la conferencia. ¿Por qué no va para ver si necesitan gente? Mañana voy, mamá.
Me dicen indio, como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores, y nosotros no somos inferiores. Nosotros llevamos con mucho orgullo a esa vieja raza indígena y odiamos a la oligarquía que nos ignora. Os juro que en el momento del peligro, a la hora en que la orden de la batalla haya sido dada, yo no estaré en la biblioteca. Sabed que ese signo de esa batalla será para mí presencia en las calles, a la cabeza de vosotros. Por la restauración moral y democrática de la República. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Van a atajar, acuérdense de mí, a Gaitán lo van a atajar. No, yo no creo que se atrevan a tocarlo. ¿Por qué no? Porque se armaría la grande, mi chico. ¿Tú crees que el pueblo se quedaría con los brazos cruzados? Bueno, eso sí es verdad, y ellos lo saben muy bien. Por eso no creo que vayan a ser tan pendejos de ir a hacerle el mandado a pleno sol. No, seguramente lo van a atender por la noche, a la salida de una reunión, en cualquier esquina, llegando a su casa. No, pero ¿quién puta se va a atrever a hacerle algo a Gaitán? No. El cliente es lo de menos, viejito. Puede ser cualquiera. La oligarquía, las compañías extranjeras, los militares, la iglesia, hasta los mismos comunistas. Gaitán lo que tiene es un culo de enemigos por todos lados. No, pero a un gigante de esos no se atreve a tumbarlo nadie. Pues ojalá que no. Pero eso sí, como dicen por ahí, esos gigantes, como son tan grandes, se caen más facilito cuando un enano les pone la zancadilla. Chiste bobo, yo no estoy de acuerdo. Es humor. A las 5:30 de la mañana hace deporte solo. Se toma un jugo de naranja. Ahí sale para su casa. Se baña. Se cambia. Desayuna. A las 8 de la mañana empieza su recorrido hacia la oficina donde normalmente atiende a sus clientes. A la 1 sale, almuerza con Plinio con algún amigo. Luego se va hacia su periódico. Dependiendo del día, va a hacer campaña política. Si no, viene directamente a la Casa Liberal. Todos los días regresa a su casa como un reloj y llega a las 7:30. Y a esa hora, el barrio es muy tranquilo. Seguramente la entidad policíaca entera estará centrada en la protección de los dirigentes extranjeros invitados a la conferencia panamericana. Está aprendiendo inglés. ¿Para quién? Pues para los gringos que vienen a la conferencia. Good morning. ¿Qué? Good morning. Good morning. Juan, ¿quiere chocolate? Más tarde. Yo. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que está haciendo? Que entra y sale, sale, entra. Ya casi ni duermen. ¿En qué está metido ahora, Juan? Póngase serio. Póngase serio. ¿Acaso me siguió dando las clases? Está trabajando. ¿Le están pagando? Yo no puedo ser el único que saca la cara por esta familia. Debe ser perezoso. Además, que esa vaina que María le echó de la casa. ¡A mí no me jodas! ¡O sea, grosero! ¡Ya, basta! No lo moleste más. Juan es un poco... pero no es perezoso. Va a pedir un favor, mamá. No se va a gastar toda la plata que le acaba de dar en este majadero. El jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, jugará hoy al tejo en las canchas Villamil con un sector laboral del país. Esto como símbolo de alianza. En respuesta, sus opositores lo tachan de comunista. Están pintados esos oligarcas. Es que no hayan qué hacer para atajarlo, ¿no? Ojalá lo atajen. Porque ese señor es un charlatán, solamente le falta la culebra. Y ustedes ahí detrás, todos como unos borregos. ¡Cállese! ¿Qué está diciendo? ¡Cállese, no! La verdad. Ese tipo se va a acabar de tirar este país. Pues ojalá nunca llegue a ser presidente. ¿Por qué no se calla que usted no sabe lo que está diciendo? ¿Sabe qué? Si por mí fuera por, yo este... Por usted fuera este país estaría vuelto nada. Usted aquí no aporta. Si no aporta, no opine. ¡Ya no más! Tarban. Tranquilo. Venga. Tómense otro poco de chocolate.
y que el doctor Ospina Pérez dé plenas garantías en toda la República. Perdón, doctor Gaitán, ¿qué responde usted ante los ataques en su contra por esta nueva alianza? Pues que los conservadores son predecibles. Son como un reloj. Cuando hablamos de orden creen que somos fascistas y cuando hablamos de trabajadores nos tratan de comunistas. Son simples. ¿Quiere decir que los conservadores lo ven a usted como una amenaza política? No, 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 no he dicho nada de eso. Que ven. No hablemos de eso, vinimos a jugar. Acompáñenos, nos vienen en el juego. Sí. Plinio, adelante. Bueno, me toca a mí. La esencia del tejo no está en la fuerza, sino en el poder de la mente. Disculpe, señor. ¿Le molestaría compartir la mesa? Es que el café está un poco lleno. Uy, hermano, gracias. Quedan pocos caballeros que piensen en el prójimo. Somos contaditos. Corazón, ¿me traes por un café bien dulcecito? ¿Con dos? Cuatro. Corazón. ¿Me traes, por favor, otro? Informa a todo el personal presente que vamos a hacer una diligencia de rutina, señores. Así que a partir de este momento, todos los civiles se me quedan quietos y callados. Y las meseras se me van detrás de la barra, que allá se ve mejor. Volarte, comience con la requisa. Y ustedes comiencen con la requisa allá atrás. Me informan cualquier novedad. ¡Sargento! ¡Aquí hay un cuchillo! ¡Ah, tenemos bien un cuchillo! ¡Bermúdez! ¡Sáquelo para la dama gris! Ay, ¡aquí hay uno con revólver! ¡Ah, vea pues! ¡Tráigamelo! ¡Volarte, tráigame al acompañante del que estaba armado! ¡Vamos! ¡Y ustedes, tráigamelo! ¡Vamos, señor! 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 Esos policías arrasan con todo, ¿no? Hasta con usted, que no tenía velas en este entierro. Mucho gusto. César Augusto Bernal. Me conocen como el flaco, como el loco. Llámeme como quiera. Si no fuera por usted, yo no estaría acá. Ay, qué vaina, hombre. ¿Será que me van a tener toda la noche? No se afane. A mí me van a dejar guardado, pero usted, que no lleva el bulto, lo tienen que dejar salir de aquí. Yo di fe allá con el comandante que usted no tiene nada que ver. Uy, hermanito, se le agradece. No, es que yo le dije a la mesera que me esperaba, pero ella insistió. Es una buena amiga, ¿sí me entiende? Oiga, ¿y usted por qué anda enfierrado? Uno nunca sabe por dónde le va a saltar la liebre. Roa, cierra, Juan. Sí, ve, rapidito. Hermano, me disculpo de nuevo. Le debo una. Roa, si necesita algo, cualquier cosa, me busca. Me encuentra en el barrio San Victorino, allá donde las ninfas. Tengo hambre. ¿Y usted qué me mira? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Yo, abra. ¿Qué quiere? Paredes lo busca, está en la puerta. ¿Qué necesita? Dice que le tiene un trabajo. Ya voy. Oiga, mi hermano, ¿se siente bien?
Sí. ¿Seguro? Mi mujer me está engañando con otro. Oiga, hermanito. Eso hágase el que no sabe nada. Y ahí por el lado se va buscando otra. Eso es lo mejor. ¿Pareces en esta casa? Sí. ¿Ah? No. Es en esta. Venga, venga, despacio. ¿Cuál es el afán? Yo. Bonito el carro. Chino, sacar la pintura, alcanza que está allá abajo. ¿Se va para su casa? Sí. ¿Me hace un favor? ¿Me lleva el maletín? Que yo no voy para la casa y no me quiero encartar con eso. Claro. ¿Dónde va? Lo suyo. Uy, mi chino, muchas gracias. Gracias a usted. Ánimo con lo de su mujer. ¿Para dónde me llevan? ¿Qué estaba haciendo ahí Juan Roa Sierra? ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Responda. Yo soy obrero y iba para mi casa. Sí, pero tiene que estar escondido como un ladrón y armado con todos estos fierros. Diga, ¿qué estaba haciendo? Esas son mis herramientas. ¿Sabe quién vive en esa casa? ¿En cuál casa? La que usted estaba vigilando, ¿cuál va a ser? Yo no estaba vigilando ninguna casa. Me dieron ganas de mirar y por eso paré ahí. Me dio cara de pendejos. No, señor. ¿Qué estaba haciendo en ese barrio, Roa? Estaba arreglando la fachada con mi amigo Paredes, allá al lado de la casa que usted dice. Míreme el overol, míreme las manos. ¿Esto es para chicanear? Ya todas estas ustedes ponen medidas. ¡Cállese! Aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¿Dónde vive? ¿De qué vive? Yo vivo en el centro y además soy obrero. Yo le dije, mire, estaba hoy reemplazando al ayudante Paredes. La verdad, Roa. Esa es la verdad, señor. ¿Le gusta madrugar? Trotar. Respirar aire puro, ¿sí? Mirarse cada vez que le da la gana el barrio Santa Teresita. ¿Cuándo va a matarlo, Roa? Diga. ¿A quién? ¿Quién va a ser? Al hombre que usted le quiere romper el cráneo a martillazos, Roa. ¡Ay, no! ¿Quién le paga, Roa? ¡Nadie! ¿Quién es su jefe? ¡No tengo jefe! ¡Respóndame, Roa! ¡No quiero salpicar el carro de sangre! ¿A
Está bien, ustedes tienen toda la razón. Yo lo estaba persiguiendo y lo iba a matar, pero es que estaba enloquecido en mi casa. No me vaya a matar, por favor, que yo tengo familia. Tengo una hija, señor, por favor. ¡Bájese! Mátelo, ya tiene cómo. Buenos días, Juan. Buenos días. Mire, esta es la herramienta de Paredes. ¿Me hace el favor y se la entrega? ¿Ustedes qué fue que hicieron anoche? Nada, trabajar. Trabajar empinando el codo, ¿no? A ver si el señor Paredes se levanta y baja por su herramienta, porque llegó a las 5:30 de la mañana borracho. Camine, mijo, se toma un tinto. No, gracias. Tengo que irme a trabajar. Entre, Juan. Gracias. Bueno. Cuídese. Me saluda Paredes. Sí. Profesor, ¿usted qué haría si lo estuvieran persiguiendo? ¿Y quién lo persigue? ¿La policía? No. Es que anoche unos tipos me capturaron y me metieron entre un carro. Me amenazaron con un arma, me hicieron una cantidad de preguntas y además me botaron en la loma. ¿Y qué querían? ¿Lo robaron o qué? No, no, señor. ¿Entonces? Querían saber yo qué hacía y quién era. ¿Y para qué? No sé. Juan, ¿no será que usted se está imaginando cosas otra vez? Esto es diferente. ¿Me alcanza la ricadina, por favor? Juan, ¿ya aprendió a manejar? No, señor, eso no se pudo. ¿Sabe una cosa? Cuando uno está sin trabajo, con mucho tiempo libre, nada que hacer, comienza a imaginarse cosas. Son estas pequeñas trampitas que nos ponen la ansiedad y la angustia. ¿Será que me estoy volviendo loco, profesor? No necesariamente, no, pero vamos a ver la mano. Aquí hay cambios, hay buena fortuna. Algo que le va a traer bienestar. ¿Será lo de las guacas esas que me dijeron que hay en los llanos? No tiene aquí tan lejos, ¿no? Para entrar. Oh, no. Mira, sale de aquí, hace 5 cuadras recto y pregunta por el doctor Giraldo, que es un argentino amigo. Le dice que va de parte mía. ¿Giraldo? Giraldo. Ah, ya. Profe, gracias. Y buena suerte. ¿Y para qué es? Después de esparcir el pegante, se monta el cartel.
Alcanza la brocha. ¿Lo aseguramos? ¡Tijuana! Es un arte esto, ¿eh? Es un arte. Hay que hablarle a la pared. Hay que enamorarse del cuadro y elegir muy bien el lugar. ¿Me ayudas a bajar? Allá tienen los implementos. Hay que tener cuidado, no gastar todo el pegante en un solo día porque tiene que durar una semana. A las 6 regresan y les doy el jornal. ¿Mm? No te quedes mirándome. ¡Vamos, vamos, vamos! A enamorarse de los muros. ¡Vamos! Bueno. Muchas gracias. ¿Y usted qué? No, es que vine a contarle una cosa. Conseguí trabajo. Y como me gusta, el aire libre. Lo felicito, muy bien. Esto es para la niña. Que se lo entregue. Gracias. Te va a encantar. Eso es para usted. Para que compre lo que quiera. Gracias. ¿Qué pasó? ¿No sabe? ¿Qué? Que Paredes le metió 5 tiros a la mujer, a la Rosa, y ahora se escapó. ¿Sabe dónde está? ¿La mató? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó,
Roa se vio matar a Gaitán? ¿Yo? Eso fue lo que usted nos dijo esa noche. ¿O para qué cree que le entregamos el revólver? ¿Para que ahí juegue a los apaches o qué? ¿Cuál revólver? No se me haga el pendejo, Roa. No, señor, usted está equivocado. Yo no tengo ningún revólver. ¡El que le dejamos en el maletín! ¿Cuál maletín? El que usted tiene donde carga la herramienta, el martillo. Ese maletín no era mío. Yo lo entregué el otro día sin abrirlo. Vamos por el maletín. Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque el dueño de la herramienta encontró el revólver y mató a la mujer a tiros. La mató. Y el señor se voló. Nadie sabe dónde está. Mira, él vive allá a la vuelta. ¡Hijo de puta! ¡Botó el revólver! ¡No, no! Mire, Roa, ese revólver no se puede rastrear. ¡Consígalo! ¿Yo por qué? Porque usted lo botó, huevón. Yo se lo pago. ¿Cuánto vale? Ahora resultó con plata, huevón este. Me importa un culo su plata, Roa. Necesito el revólver. Uno igual a este, ¿se acuerda? Vaya y consígalo porque lo va a necesitar. Yo no voy a matar a nadie. ¡Hágalo, Roa! Usted tiene motivos. ¿Qué dice, doctor? Le vamos a perdonar la vida. Pero no le perdono que haya botado el revólver, huevón. Consígalo para el martes. Una semana. Vaya. No vaya a ir a la policía. ¡Esta está mi hija! Lo mejor que puede hacer un hombre es proteger a su familia y el peor pecado de todos es ponerla en peligro. A ver si usted mismo le excava la fosa. Esto es en serio, Roa. Lo tenemos vigilado. Papi. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Es que las quiero acompañar, no quiero que estén por ahí solas. No, en serio, es que las calles están como peligrosas. Camine. ¿Se le ofrece algo, caballero? Buenas noches, señorita, con el favor. ¿El flaco o el loco? Me dijeron que lo encontraba por acá. El flaco está en el salón del fondo. Permiso, gracias. Viejo Roa, qué gusto, bienvenido. ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo le terminó de ir? Bien, me soltaron ahí mismo. ¿Verdad? A mí sí me dejaron guardado. Menos mal llevaba plata que me alcanzó para comprar comida si no me hubiera muerto el hambre. Claro, vengamos por este lado, desde aquí se ve mejor el panorama. ¿Posibilidad que le devuelvan el revólver? No, es que era un arma ilegal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que necesito un revólver para protegerme. No es que tengo muchos enemigos. ¿Usted no sabe quién vende uno por ahí? No, para eso venía a buscarlo. Es que necesito uno. ¿Y eso? ¿Para qué lo necesita? No, ya no importa. Pues un buen fierro sin contramarcar no se consigue fácil, pero uno cualquiera no debe valer menos de 80 pesos. Ay, sí, lo mismo digo yo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene?
Por ahí 12. Sí, yo tengo algo así, porque si se consigue unos 15, podemos conseguir uno bien cascado. Flaco, compremos uno entre los dos. Usted lo usa una semana y yo la otra. No, hermano, a mí eso de los turnos no me cuadra como de mucho porque podemos embolatarnos. No, hermano, usted va a salir ganando. Yo lo necesito solamente unos días. Luego usted se queda con él para siempre. Y sí suena distinto la cosa. El problema es que lo necesito como urgente. ¿Y eso? ¿A quién va a matar? Contaba a alguien más, me tocaba acabar varias cosas. Mire, usted puede confiar plenamente en mí. Yo para los secretos soy como una tumba. ¿Y cuánto pagan? No, hermano, a mí no me importa la plata. El problema es que unos señores se la pasan siguiéndome. Yo necesito que me ayude, hermano. Dígame, ¿qué hago? ¿Quién es esa gente? No sé, pero es gente importante. No, pues claro, deben ser los de las bananeras o los de las petroleras. Esos tienen mucha plata. Y como Gaitán tiene al pueblo en la mano, ¡qué hueputa! Le tienen pavor. Esos maricas deben estar escagados del susto. Sí, claro. Hermano, por favor, ayúdeme a conseguir ese revólver. Yo lo necesito si no matan a toda mi familia. Nos vemos en 2 días. Sí, sí, sí. A la misma hora. Sí. Ay, en el callejón de la novena. Diviértase mientras pueda. ¿No le gustaría tomarse una fotico para hacerle llegar a sus seres queridos? ¿Cuánto cuesta? 50 centavos. Como cara, ¿no? No, es que entre semana toca cobrarle un poquito más. Entonces vengo el domingo. No, lo que pasa es que el domingo no es un buen día para eso. Viene mucha gente. Además, tranquilo que el precio incluye la entrega. Ah, bueno, así sí me convence más. ¿Quiere que se la tome ahí para donde está? O cuando haga el salto. Acá parado mejor. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces, si me hace el favor y me da la dirección y el nombre de la persona a quien hay que hacerle la entrega. María de Jesús Forero, calle Octava, número 4073, barrio Ricaurte. Barrio Ricaurte. Sí, señor. Ay, pero va a haber un problema. No tengo cómo darle vueltas. Usted es mi primer cliente del día. No importa, quédese con ellas. Igual no las voy a necesitar. Gracias. Si quiere, le tengo el sombrero. No, no, señor. Lo voy a tener para la foto. Luego me lo pongo cuando vaya a saltar. Usted sabe, ¿no? Del ahogado del sombrero. Eso dicen. Cuando yo baje la mano, usted dice whisky. Whisky. Listo. Si quiere, puede saltar. ¿Qué pasa? Es que primero quiero ver la foto.
Está un poquito húmeda, pero... ¿No le parece que tengo cara como el general Santander? Ahora sí van a necesitar las vueltas para devolverme. Y... toma. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Muy bien. Permiso. Hombre. Pegando carteles de ese señor. Tienen que estar buscando el revólver. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no me dan uno ustedes? ¿Usted qué pensó? ¿Que les es ni yo soy hueso? ¿No? ¿Que repartimos revólveres como caramelos? Ya botó uno, Roa. De milagro está vivo. Allá búsquelo. Discúlpeme, ¿te puedo hacer una pregunta? Le voy. ¿Cuánto me va a pagar por la vuelta? Esa era la pregunta que estábamos esperando, mijo. Eso muestra interés. Le voy a dar 5,000 pesos. ¿Qué le parece? ¿Y qué hago si me llegan a echar mano? No está planeado, Roa. Eso no va a pasar, hombre. Usted lo vamos a poner a salvo. Ahora, de pronto puedan pasar cosas, ¿no? Pero si eso llega a suceder, usted se queda callado. Cierra la boca. Igual lo ponemos a salvo a usted, a su familia, lo sacamos del país. Todo eso suena muy bonito. ¿Pero yo cómo sé que usted no me va a hacer trampa? Roa, lo que hagamos en contra suya es en contra nuestra. Si lo protegemos a usted, nos protegemos todos. ¿Quiénes somos todos? ¡Eso a usted no le importa! Gente importante, mijo. Gente de plata que lo está cuidando a usted. Dígame una cosa, Juan. ¿Usted conoce Inglaterra? ¿No? Es por ahí muy bonito. Le va a gustar. Allá ve. ¿Averiguó lo del billete? Sí. ¿Cuánto dan? 5,000. ¿5,000 maracas por un muerto tan grande? ¿Y cuánto anticipan? No, eso es contrafactura. ¿Cómo así? Pues que me toca entregarles el muerto para que me den la plata. Ah, pues bien. No, pues bien no, hermano. Yo no me pienso ganar ese billete. ¿Y entonces qué? ¿Va a dejar que maten a su mujer y a su hija así sin mover un dedo o qué? No, claro que no. Mire, si usted no cumple, ellos sí cumplen. Primero le matan a la mujer, luego le matan a la hija y lo dejan a usted marcando. Roa, escuche un amigo. Yo lo voy a ayudar. ¿Cómo? Yo lo voy a proteger. Yo voy a estar detrás de usted, voy a ser su guardaespalda. Ay, sí, se va a hacer matar por mí. Pues claro. Yo lo llevo a su casa, junto a su mujer, junto a su hija, y a cambio vamos miti-miti. Flaco, gánesela toda a usted. ¿Qué me está proponiendo? ¿Entonces que vaya yo y mate a Gaitano? ¡Claro! Usted es el indicado, usted es el experto. Yo mañana voy y le presento a los señores y verá que ellos lo contratan de una vez. ¿Ah, sí? ¿Ellos qué van a decir? No, este anda soltando la lengua por todo lado, ya todo el mundo sabe. Se la van a bajar de un tajo. No sea huevón, hombre. Roa. Confía en mí. Yo lo protejo y vamos miti-miti. ¿Le suena o no le suena? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Señor Giraldo, necesito pedirle un favor. Decime. A ver si me puede dar el turno de esta noche y el de mañana también. ¿Pero sin dormir? Sí, a mí no me importa. Pues muy bien. Podés pegar carteles por toda la ciudad, si querés. A mí me conviene que trabajes de noche. Porque así llegamos antes que la competencia. Sí, claro. ¿Uno más? Sí, señor, los que quiera. Ah,
¿Vas a poder con todo eso, Juan? Claro. Muy bien. Vuelve mañana. Así te pago. Feliz noche. Trabajando, mamá. Me despierta en 2 horas, por favor. Usted está como pálido, ojeroso, como... joder. ¿Consiguió la plata? Pues claro. 35, ¿y la suya? ¿Completa? Espabiles, hermano, la tenemos. Paco, ¿esa gente sí es de confianza? Obvio. 70 pesos por este chéchere. El gatillo está vencido y el tambor baila. No me ponga llorón, flaco. Lo compré hace menos de un mes, está nuevo. Nuevo esa mierda. Pero funciona. Y eso es lo que importa. Es que la necesita para una exposición. Pero no alborote, gordo, que lo va a dañar. Y no dispare así, no hay que asustar al amigo. Vamos a pelear por un berraco revólver. ¿Lo compramos, sí o no? Guárdelo. Con permiso. Muchas gracias. Ah. ¿Ustedes dos para dónde creen que van? Flaco, ¿vamos a celebrar? ¿Qué quiere? Un señor lo busca. ¿Para qué? Para un trabajo. ¿Un trabajo? Apúrele. Ya salgo. Pero Juan, no diga que lo desperté. Apenas van a ser las 8. Estaba hablando acá con doña Encarnación. Lo felicito. Qué madre tan hermosa tiene. ¿Por qué no salimos para no molestarla? No, por mí no se preocupen. No hay ningún problema. Cosas de hombres que no le consignan las damas. Dios me la guarde y me la bendiga muchos años. Gracias. Consiguió la brocha, ¿no, Juan? Claro. Muy bien. Vaya, tráigala. Apúrele, no haga esperar al señor. Sí, mamá. La felicito. Qué maravilla, muchacho. Muy amable. Yo no soy capaz de matar a nadie. ¡Sea varón! ¡Hálemela, respetico! Venga, Juan, ¿qué pasó? Venga, déjeme ver, venga. Eso no fue nada, hombre. Hágale. Seamos amigos. Levante el brazo. Eso. Y ahora sin moverse, sin respirar,
Hablamos. ¿Sí vio? Es fácil. Póngalo donde estaba, Juan Valle. Este no va a aprender. Venga, Juan. Le voy a enseñar una cosa. El miedo a morir nunca se pierde. Hay que perder el miedo a matar. Matar a un hombre es fácil, Juan. Y usted puede. Hágale. Hágale. Vamos con cojones, vamos. ¿Qué iba a pensar, Juan? Usted es un berraco, hombre. Eso, campeón. Usted tiene agallas, Juan. Va a llegar lejos. El golpe lo damos mañana. A la una sale el hombre a almorzar. Usted llega a las 2:30 en punto. Disciplina. Piense en su familia, Roa. Ahora sí, a descansar, a dormir. Mañana tiene un día ajetreado. Juan. ¿A usted qué le pasó? Yo, un accidente en el trabajo. Pero fuerte, ¿no? ¿Va a pasar? Sí. Estuvimos en Barranquilla, en la playa. Entonces se puso a armar un castillo y se le llenaron los ojos de arena. Sí. ¿A usted no le gustaría volver allá? ¿Los tres con la niña? Pues claro, pero ¿con qué plata? ¿Acá usted se ganó la lotería con ese anillo o qué? Vámonos mañana madrugados. Yo tengo plata para su bus, el de la niña. Y le pido prestado a mi mamá para el mío. ¿Pero cuál es el afán? Usted invíteme con calma y yo voy. Vámonos mañana, por favor. Usted se pegó muy duro en la cabeza, ¿no? ¿Eres un ratón? Buenos días. Buenos días. Yo, bonita. ¿Cómo amaneció? Bien. Buenos días. ¿Y esto? Mi papá nos prepara desayuno. Eso me estoy dando cuenta. Gracias. A ver, va muy bien. Por favor. Oh, qué rico. Chocolate. ¿Qué te pasó ahí? Le pegué en el trabajo, hija. Pero su mamá anoche me puso cáscara de huevo y quedó sensacional. Listo. Me curé. ¿Cómo está de bonita? Estatua. Juan, estatua.
Siga. Bueno, hoy no puedo atenderlo. Estoy acompañado. Tiene que escucharme. Le tengo que decir algo muy importante. Juan, por favor, vuelva mañana. Hablamos con tranquilidad. Mañana va a ser demasiado tarde. Juan, sea muy breve. No me pregunte cómo, pero me acabo de enterar que van a matar hoy a Jorge Eliezer Gaitán. No, Juan, eso se dice todos los días. No le pare bola, son rumores. No son rumores. ¿Cómo lo sabe? No importa. Lo importante es que lo sé. ¿Cómo está tan seguro? Porque el que lo va a matar soy yo. Juan, por favor. Usted no es capaz de matar ni una mosca. Es como si yo no lo conociera. ¿Cómo se le ocurre semejante disparate? Usted tiene que hacer algo. Bueno, profesor, estoy lista. Yo ya no puedo hacer nada. ¿Y quién es él? Nadie, mi niña. Trato. Oye, le pega tres, primero en la cabeza. Los otros donde pueda, en la espalda, donde caiga. Si hay que darle más, le da más. Cargada. Guarde. Guárdelo. No nos vaya a fallar. Huevón, vaya a ver que el kit te va a salir. Quiero mi plata primero. Ahora se volvió ambicioso, Roa. Mira, aquí está su plata. Yo lo voy a pagar, pero vaya, que va a ir a almorzar, vaya. Yo no voy a mover un solo dedo hasta que usted no me dé la plata. Parece. Al frente de ese edificio es una orden. Me voy a pegar un tiro. Por acá, huevón. Lotería Capital. Le voy a dar la mitad de la plata. Si no lo mata, le juro que voy a su casa a cabo con toda su familia, Roa. Roa de mierda. Vaya. ¿Qué pasa? Volémonos. ¿De qué está hablando? Aquí tengo parte de la plata. Me doy la mitad y cúbrame las manos. Sí, llegamos a la esquina y nos dejó ella. ¿No ve que ya me vieron?
médico, por favor! ¡Un médico! ¡Mataron a Gaitán! Estatua. Juan, estatua. A correr que estos hijueputas le dieron. ¿Usted cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama? Juan Roger. ¿Por qué le disparó a Gaitán? Yo no fui. ¿Por qué le disparó? Yo no fui. ¿Por qué mató a Gaitán? Son cosas poderosas que no puedo explicarle, señor. ¡Este regalo mata más! ¡Mataron nuestra esperanza! ¡Pueblo liberal! ¡Por la venganza de Gaitán!